ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Hoy acompaño a Alberto Lecky. Presentarlo a través de sus realizaciones es un imposible para mí, pero creo que no hará falta agregar nada si coloco junto a sus roles algunos títulos. Como asistente de dirección, el caso María Soledad y Camila. Como guionista y junto a Aristarain, Un lugar en el mundo. Su primer largometraje, Perdido por Perdido, y en TV, Nueve Lunas y Cuentos de Identidad. Gracias por tu visita, Alberto. Por favor, y te pido disculpas por esta escueta presentación. No, no pasa nada. Que es indirectamente proporcional a tu trayectoria. Bueno, no, muchísimas gracias, la verdad que un placer. Tengo que decir que con tus premios no me atrevo, y por eso te pido ayuda. ¿Qué premio recibió Un lugar en el mundo y cuál fue tu papel? No, Un lugar en el mundo es una película de Adolfo Aristarain y el guión, digamos, la idea también es de él. Él me convocó para que escribiera el guión con él, es decir, fui un colaborador en el guión. Ya había escrito con él creo que dos guiones más anteriores y después Un lugar en el mundo estuvo nominada para el Oscar y fue descalificada antes de la selección final, porque por esas cosas de ese momento figuraba también como película uruguaya y en realidad hubo un problema así legal y la descalificaron. Pero fue una película muy, muy exitosa, muy curioso, porque es un poco lo que pasa con esta industria del cine, ¿no? Un lugar en el mundo no hubo productor que la haya leído y nadie la quiso hacer. Todo el mundo decía que era una película muy dialogada, que era vieja, que era antigua, incluso en España y en Francia, que me acuerdo que hablábamos con productores, y al final Aristarain se jugó en hacerla y la película fue un éxito brutal y es una película que hoy sigue dando, digamos, se sigue proyectando y se sigue hablando de ella. Así que, nada, un poco fue, yo creo que gracias a Un lugar en el mundo yo pude hacer mi primera película, porque si bien era muy conocido, yo ya ahí llevaba más o menos 50 películas hechas como ayudante, asistente de dirección, me conocía mucho, la industria era muy chiquita, entonces me conocían. Cuando yo llevaba mi libro me decían, está bueno si lo filma Aristarain, o está bueno si se lo damos, y que dice, no, lo quiero filmar yo. Y al final, gracias a Un lugar en el mundo, pude hacer Perdido por Perdido. Además de esa nominación a la que referís, creo que obtuvo el Cóndor de Plata, ¿verdad? Ah, sí, bueno,
premios debe haber tenido un lugar en el mundo montones. Acá en la Argentina tuvimos tuvo muchos premios. En lo que a mí me concierne, tuvo el premio al guión, así que sí, tenía el Cóndor de Plata por el guión, sí. Los nombres de los actores y las actrices con las que trabajaste mueven al público al cine y luego lo conmueven. ¿Qué te pasa vos con ellos? Bueno, a ver, vamos a diferenciar. Yo no creo que haya nadie que lleve público al cine. Es decir, ni siquiera Darín. Es decir, Darín, que todo el mundo dice, y si tenés a Darín es un éxito, no, no es así. Es decir, lo que hace que una película sea un éxito es la publicidad, la publicidad. Y aún así puede ser un fracaso. Pero si no tenés mucha publicidad, éxito no vas a tener. Es decir, Darín ha estrenado películas que no vio nadie. Lo que uno sí tiene con un actor a nivel comercial, vamos primero por ese lado, lo que uno tiene es la posibilidad de hacer prensa gratis. ¿Qué quiero decir? Si yo llamo a Clarín y le digo, lo tengo a Marcelo, nadie me va a hacer una nota. Lecky Marcelo no existe. Ahora si decís Lecky Darín, a Darín sí te van a hacer una nota. En esto ganás. Después hay que pagarla. Si no, esas publicidades que vemos de marcas absolutamente reconocidas en el medio no seguirían haciendo publicidad, por algo siguen haciendo publicidad. Ahora, después lo que uno busca, vos cuando haces un proyecto buscás producción, buscás quien ponga plata para hacer una película. Entonces también es mucho más fácil conseguir plata con Darín que con un desconocido. Y hay actores que te dan la seguridad de que vos podés conseguir que ellos sientan lo que vos querés que sientan. Entonces, ahí si vos decís, yo termino de escribir un guión y estoy feliz de haberlo escrito, me gusta ese guión, lo pienso cómo hacer y tengo un actor que después interpreta todo eso, seguro que me va a conmover. Y seguro que va a conmover al espectador, probablemente. Entonces, hay como muchas variantes, ¿no? Digamos, como para ver qué pasa con los actores. El cine es mágico, además, ¿eh? No es como la televisión. El cine necesita, además de un buen actor, un actor con el carisma del protagonista. Hay muy buenos actores que nunca son protagonistas. Porque en el cine estás una hora y media con una sala oscuras, con una pantalla de 8x4. Entonces, si ese actor no tiene magia, a la media hora te aburrió, por más bueno que sea. Hay actores que aparecen 15 minutos en pantalla y vos salís del cine y decís, uy, vamos a nombrar a alguien que ya digamos, Lautaro Murúa. Vos veías una película donde estaba Lautaro Murúa, aparecía entre 10, estaba parado atrás y vos mirabas a Lautaro Murúa. ¿No? Hay como presencias que son mágicas, que tienen ese carisma, que no tienen otros grandes actores, porque es así, ¿no? Es como, es así. Apelo a tu experiencia, porque me dejas ahora con una duda. ¿Qué es lo que hace que un actor tenga magia? No, yo creo que es algo innato, algo que está dentro, hay una cuestión de postura, de seguridad. ¿Se adquiere eso o es innato? No, yo creo que eso es innato. No. Creo que sí. Incluso te diría, hay para el cine, ¿no? Hay algunos actores que no son tan buenos, que sin embargo rinden mucho en el cine, ¿no? Porque tienen esas caras que no te aburrís de mirarlas. Me das pie para hacerte un sinnúmero de preguntas, bueno, pero después oportunamente las voy a formular en relación a esto último que decís. El dedo en la llaga, ¿puso al thriller entre tus preferencias o el género estaba antes entre tus favoritos? Perdido por Perdido, que fue la primera anterior al dedo en la llaga, era más thriller que el dedo. Es más, yo te diría que el Perdido fue un éxito y me acuerdo que después de haberla hecho me llegaban guiones que eran todos policiales, ¿no? Y yo decía, no quiero encasillarme, quiero cambiar un poco. El dedo tiene la estructura de thriller, pero es una película de sentimientos, digamos, que se confunde. La estructura la tiene
porque narrativamente me convenía y me sentía más seguro. Pero es más una película de aventuras, te diría, qué sé yo, ¿no? Por darle una codificación. Pero bueno, a mí es un género que me gusta y me queda cómodo y siento que es fácil hacerlo, pero como director el desafío es tratar de no repetirte, ¿viste? Es decir, de hacer las cosas y que sean distintas a las que ya hiciste. Digo, eso es como el desafío de uno. A mí, por ejemplo, me encantaría hacer un musical, porque es el único género que no hice. Todavía bueno, no abordaste los musicales. Tengo ahí una cosa bastante ambiciosa que puede llegar a salir el año que viene, así que vamos a ver. Pero es un género muy complicado, muy complejo, y a mí me encantaría ese desafío como director, ¿no? Digo, cuando termino un guión, digo, lo primero que pienso es si me gusta o si yo iría al cine a ver esa peli, ¿no? Entonces, hay muchos que quedan en el cajón y hay otros que peleo para que salgan. La otra cosa es decir, bueno, tengo que contarla de una manera que no me sea cómoda, que digo, que sea distinta a las demás películas. Esa es la forma de narración. Y para eso agradezco mucho a la tele. La televisión me dio la posibilidad de experimentar con la cámara todo el tiempo, ¿no? Entonces, el no tenerle miedo a la cámara es un problema. Torre Nilsson siempre decía que la primera semana de filmación había que tirar a la basura porque uno tenía tanto miedo que no servía para nada todo lo que hacía. Algo de razón tiene. Vos haces una película cada, con suerte, 2, 3 años, ¿viste? Es muy raro que puedas tener la suerte de hacer una película en más corto tiempo. La tele lo que te da es esa posibilidad de estar todo el día con una cámara experimentando, ¿no? Sí, claro. Y eso la verdad que te quita mucho miedo, te da seguridad. Y bueno, a la hora de tratar de hacer las cosas de otra manera, está bien. Reza el dicho popular que segundas nunca fueron buenas. ¿Esto se cumple con la temporada de Epitafios? Bueno, a mí me gusta mucho más la primera que la segunda. Así que... sin embargo, a HBO le encantaba la segunda, ¿eh? ¿Qué sé yo? Yo, a ver, la tele es una cosa muy particular, ¿viste? Si yo cuando empecé 9 lunas iban a ser 13 capítulos, creo que fueron 3 años. Yo hice el primer año y medio. Cuando hicimos Mujeres Asesinas también iba a ser, creo que eran 26 capítulos, porque en general la tele se vende por 13 capítulos, se vende la pauta publicitaria por 13 capítulos. Entonces, si funciona, seguís, si no, a los 13 quedás ahí en el camino. Y creo que Mujeres Asesinas también estuvo como 3 años, no sé, yo hice un año solo. Y Epitafios, bueno, fue la primera serie que hizo HBO en la Argentina, en Latinoamérica, es decir, era la primera vez que salía de Estados Unidos, y era para hacer 13 capítulos y después se hicieron 13 más, que fue la segunda parte. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Visto la cantidad de series que hay ahora, hay series que perduran y hacen la segunda y tercera parte y no están mal. Pero, qué sé yo, es muy difícil eso. Ya que lo mencionás, aprovecho para preguntarte, porque digo que dirigiste algunos episodios de Mujeres Asesinas, y tratándose de casos no ficticios, vuelvo a los dichos populares, ¿la realidad supera la ficción? Sí, muchas veces sí. Sí. Yo creo que hay muchas veces que vos ves ficción y decís, esto no puede ser, y está sacado de casos reales. De hecho, yo, por ejemplo... casi todas las pelis que hice, el origen, digamos, la idea básica nace de historias reales. Es decir, cosas... Yo era, ahora no tanto, pero en una época era un empedernido lector de diarios y guardaba, tenía cajas y cajas con recortes de diarios, de notas que me llamaban la atención. Y casi todas las pelis partieron de alguna de esas...
notas, incluso de dos, ¿no? Que las unía, ¿no? Que no tenían nada que ver una con otra, pero me servían para unirlas y a partir de ahí desarrollar una historia, ¿no? Anteriormente abordaste el tema y me gustaría profundizarlo. Digo que la experiencia de la butaca es una de esas experiencias o esas vivencias personales donde la apariencia es aparente. Lo que ocurre, dije apariencia y es pasividad, es aparente. Porque lo que ocurre en el escenario o en la pantalla casi siempre nos moviliza. ¿Ocurre lo mismo con la pantalla de la TV? Y qué sé yo, la verdad que no soy un buen espectador de televisión, ¿eh? Casi no miro lo que hago, así que con eso te digo todo. ¿Tiene un motivo? No, yo necesito como estar concentrado, tampoco veo mucho cine en mi casa, digamos, lo miro cuando necesito ver algo porque voy a hacer algo y quiero copiar, robar, viste, que si entonces agarro una peli y uy, voy a mirar aquella peli por algo, pero en general soy de ver películas en el cine. Me parece que ahí hay una magia especial que es lo que hablaba hoy, vos solo en la oscuridad de una sala con la pantalla, ni el de al lado, ¿no? Es decir, yo, por supuesto, te imaginás que si se sienta uno con pochoclos al lado, yo me levanto y me voy 5 filas atrás. Y en televisión me parece que pasa eso, ¿viste? Suena el teléfono, los chicos corren, te tocan el timbre, no sé, pasan cosas que no te ayudan a concentrarte. Y claro, esta es una deformación profesional. A mí me gusta mirar el gesto del actor, cómo mira el actor, qué me transmiten los ojos, cómo pone la cámara el director. Entonces, digo, si vos estás distraído, todo eso no lo ves. Estás casi escuchando lo que dicen y no viendo lo que hacen. Entonces, prefiero el cine y me parece que el cine tiene más chances de conmoverte que la tele. ¿Qué riesgos toma un director? Y no me refiero precisamente a los económicos. El riesgo económico también lo es, aunque no pongamos la plata, ¿eh? Porque hacer mal una película, es decir, una película que es un fracaso, cuesta mucho remontarla. Lo que quiero decir es, cuesta mucho hacer la próxima si venís de un fracaso. Es decir, el tipo que pone plata se fija en eso y le da miedo. Así que hay un riesgo económico, por más que no pongamos la plata a los directores. El riesgo es, un proyecto, yo te digo más o menos, y eso que yo soy un tipo de suerte que ha hecho 12 películas, un proyecto te lleva 4 años más o menos, desde que empezás a escribir el guión hasta que lo terminás, hasta que lo dejás descansar un poquito, volvés a leer, volvés a modificar, empezás a buscar productor, financiación, más o menos de 2 a 4 años es como el ABC de lo que te dura hacer una peli. Y se estrena un jueves a la 1:00 y a la 1:30 vos ya sabés si hiciste un fracaso y tu película desaparece, más o menos funciona o hiciste un éxito. ¿Por qué? Porque la exhibición es así, digamos, donde vos tenés que cubrir una media, una cantidad de público de jueves a domingo, y si no cumplís ese público, la película desaparece, sale de cartel. Los boleteros los saben perfectamente, es decir, es una... lo tienen clarísimo, es decir, vos vas a un cine, ¿eh? Yo te digo, voy a una sala, que yo le digo al boletero y el boletero te mira y te baja así, te dice, vamos a ver, o te dice, bueno, está todo mal, ¿viste? Es decir, ¿viste que hoy hubo paro, no sé qué? Mentira. Se justifica. Sí, mentira, ya está. Murió y no hay manera de revertir eso. ¿Por qué? Porque él sabe que a la 1:00 del mediodía, que es la primera función, ponele... Si es un éxito, van 100 personas. Si la película va a funcionar más o menos 60. Y si fueron 10, es que no la va a ver funciona. Nadie. Y te morís y es así. Y encima ese día salieron las críticas. Entonces está el crítico que está aburrido de vos porque ya hiciste 12 películas y no quiere tipos nuevos, qué sé yo. Entonces ese te destroza. Entonces
vos sos un tarado que tenés vergüenza de salir a la calle porque te destrozó y que decís, ¿qué me va a decir el carnicero que leyó esta crítica? ¿Viste? ¿Qué sé yo? No dice nada, el carnicero no lee nada, pero no importa. Pero vos sentís eso y encima el jueves a la noche tenés al que puso plata llorando, diciendo por qué le hice caso a este que me convenció para hacer esta película y qué sé yo. Así que, nada. Los riesgos que tomás, en realidad, cuesta. A mí me costó mucho. Yo creo que a todos los directores les debe haber costado un montón, estoy seguro. Desprenderte un poco de la crítica, no enojarte y desprenderte, de verdad. Y lo más importante me parece que es... O aprender a convivir con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que lo más importante es decirle la verdad al productor, al tipo que invierte. Decirle, mirá, esta película va a salir tanto, podés perder esto y podés hacerte millonario. Que es la verdad, ¿eh? El cine hace 2 millonarios por año. Así que esto es un... Pero es angustiante. El estreno, yo te digo, yo estaría filmando todo el tiempo. Ahora, el día del estreno me gustaría estar en Kenia. No enterarme de nada, no saber nada de todo lo que pasa. Está muy bueno eso. En Nueces para el Amor escuchamos reflexiones existenciales que pueden resultar conocidas, casi pensadas por nosotros mismos, que al escucharlas nos suenan o convocan ecos de nuestro pensamiento. Como director, ¿buscás ese efecto? En esa película sí. En general no lo busco, ¿eh? En general trato de que los personajes hablen como tienen que hablar y no como yo quiero que hablen, digamos. Es decir, trato de que digan la historia que yo quiero contar, pero de una manera que no sea como vos la estás diciendo. En Nueces Nueces fue una película para mí, si bien no es autobiográfica, tiene mucho de ¿Ah, sí? Sí, 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 hay una historia ahí muy, muy la de la protagonista, que es una historia que le pasó a una amiga mía, entonces está mezclada la historia que da el puntapié a la película, que es una chica internada en un hospicio que se escapa y roba un tren en Constitución hacia Temperley, es una historia real que leí una vez en el diario. Historia maravillosa porque la policía la corrió, la agarró y cuando la bajaban la chica les gritaba: ustedes nunca hicieron nada por amor. Y después, 2 o 3 días después, salió cuando que la chica había dicho que iba a buscar a Temperley, a su novio, que era el novio de toda la vida. Estaba en el borde y se había escapado del borde la chica, ¿no? De así Temperley que, y de amores de toda la vida después hablamos. Después hablamos. Así que, mirá, fue una unión de cosas. Eso hay, Sui Generis, Adiós Sui Generis, que la película empieza con esta parejita que se conoce en ese recital, que es un recital mítico, ¿viste? En realidad ese recital fueron 7.500 personas, pero hoy parece que hubiesen ido 3 millones, ¿viste? Todo el mundo fue, pero más de 7.500 no fueron. Así que nada, y hay mucho de eso, sí, hay mucho de eso. Hay mucho... De hecho, trabaja mi hijo como actor. Mi hijo más chiquito, que por supuesto no es actor, pero que ahí lo puse como hijo de Nancy Duplá y Gastón Pauls, está él. Así que hay mucho mío ahí. Alberto, vos te definís como un laburante del cine nacional. ¿Quiénes considerás que comparten esa categoría? Hay muchos, ¿eh? Digo, hay Aristarain es un laburante, para mí el mejor tipo que cuenta historias en este país, aún hoy. Pero hay un montón, digo, incluso de generaciones nuevas, es decir, de Trapero es un laburante, Burman es un laburante. Es decir, yo, Burman, por ejemplo, he estado en festivales y el tipo labura, es decir, se la pasa todo el día, no va a comer ni nada, está repartiendo volantes todo el día para que veas la película. Digo, hay muchísimos. Lo que pasa es que cambió la industria, hoy es distinta, hoy... todos los medios como para que vos puedas hacer conocer tu película, digo, son más fáciles. Son válidos, sí, más fácil. ¿Entendés? Entonces esto cambió en cuanto a mi generación, ¿no? Pero hay muchos laburantes, ¿eh? Ahí están los que se creen intelectuales que
que nada son ellos y nada más, pero están los que no, hay muchos. Operación Fangio, ¿fue una carrera perdida? Puf. De las 12 películas yo hice dos fracasos tremendos que fueron Operación Fangio y El Juego de Arcibel. Dos películas que amo. Dos películas que si vos me decís, ¿harías estas películas de nuevo que tendrían el mismo resultado? Yo te digo que sí, porque la pasé bárbaro. Operación Fangio es una peli que es una idea del ICAI, que es el Instituto de Cine Cubano, que iba a ser un telefilm. Y ahí me convocaron a mí para hacerlo. Y ahí me parece que estaba muy bien, que era un telefilm y estaba bien. Después, bueno, cuando yo dije que iba a hacerla, no sé qué, un productor que era socio mío en ese momento dijo, yo entro en la película y llevamos a Grandinetti que haga de Fangio. En España mis películas habían funcionado, entonces apareció un español y dijo, yo también entro. Conclusión, se hizo una coproducción, los cubanos dijeron, esto no es para la tele, es para el cine, ok, para el cine. La peli tiene un error, entre comillas, que es que ya sabes el final, que Fangio fue devuelto y no murió, eso ya se sabía. Y el ICAI lo que me pedía era que no cambiara nada en el papel del escribano, era el personaje que era el que había inventado este secuestro, que se le había ocurrido lo del secuestro y qué sé. Ahora, para mí fue maravilloso porque fue vivir en Cuba 6 meses y cuando uno hace una película no es que vas de turista, estás viendo lugares, yendo. Así que tengo experiencias brutales. Conocí a los verdaderos secuestradores, es decir, conocí a la señora que le daba de comer a Fangio los 4 días que estuvo secuestrado. Me hice bastante amigo de uno de los secuestradores de Fangio. Bueno, discutía mucho con el ICAI porque yo les decía, si esto fuese una película americana, la entrega sería con helicópteros, bombas, de todo. Y este es un auto que entra a la embajada argentina y lo devuelven y ya está. Pero bueno, así fue. Y nada, fue muy divertido. Había días que los quería matar a los cubanos, quería que se hunda la isla entera, y había días que los amaba y los amo muchísimo, pero fue muy divertido. Eran, en ese momento, para que tengas una idea, el ICAI tenía 300 empleados. Si había dos películas, trabajaban 150 en una y 150 en otra. En Operación Fangio eran 102 cubanos, éramos 4 argentinos, 5 y 4 españoles. ¿Te imaginas que de los 102 cubanos conocí a 50? Los otros ni sé quiénes eran. Así que era todo una cosa genial. Pero fue una experiencia divina. Me divertí mucho y aprendí muchísimo en esa película. Aprendí muchísimo porque todo lo que se ve en la película está hecho a mano. Es decir, vos pedías un patrullero, que era época, porque Fangio fue el secuestro fue en el 54, si mal no recuerdo. Entonces, todo era época. Entonces vos decías, bueno, un patrullero. La sirena del patrullero era una cosa de madera que la tallaban y le ponían un papelito adentro, un cable con una bombita, ¿entendés? Todo era hecho. Vos pedías un cuadro de La Habana y lo pintaban el cuadro. No es que había un cuadro, ¿entendés? Todo era así, era increíble. La ropa, todo, no fue. Ah, y una anécdota muy linda, ya que está la cuento. Sí, cómo no. Cuando filmo la carrera, son 2.000 extras, sábado y domingo, 2.000 extras cada día de época. Y nosotros hicimos hacer los autos de la carrera, habíamos hecho 4 autos, con motor Citroën, te imaginás. Entonces los autos estaban paraditos así, ahí en un costado. Estamos viendo algo acá, ¿no? Sí, claro, bueno. Estaban ahí y a las 8 de la mañana... yo tenía una asistente de Argentina, viene el asistente 8 de la mañana del domingo y me dice, Alberto, vení rápido, vení a ver quiénes están viendo los autos. Y estaban Mick Jagger y Keith Richards viendo los autos, tocándolos, no lo podía creer. Así que ahí conocí a Mick Jagger y a Keith Richards. Recién mencionaste los juegos de Arcibel. ¿Me das pie para que te pregunte si un juego puede cambiar la historia? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que las cosas se generan a veces de la manera más
o menos pensada, ¿no? Digo, incluso haciendo una unión con Cuba, mirá lo que fue la Revolución Cubana, ¿no? Es decir, 64 tipos en un yate que llegan y encima los muelen a tiros. Estuve con uno de los que bajó del Granma, era chofer en la película, increíble. Yo creo que sí, yo creo que puede haber algo, digo que uno nunca sabe qué despierta un cambio, incluso las derrotas, ¿eh? Digo, hay veces que está todo congelado y algo hace que eso se mueva. Digo, por ahí no llega a ser el propósito que tiene, ¿no? Pero sí hace que si ese reloj estaba parado, empiece a funcionar de nuevo. Entonces, sí, a mí me encanta la historia del juego Arcibel. Y hasta teníamos hecho el juego y la novela. La película fue un fracaso total. Sí, la nombraste entre tus dos rotundos fracasos. Fue una cosa increíble porque nunca se armó una película tan fácil como esa. Esa es una película en producción con España, México, Cuba y Chile. Y como transcurre en una cárcel de Sudamérica, podían estar actores de todos los países, aunque tuviesen tonalidades distintas, acentos distintos. Bueno, la crítica me destrozó, pero no yo me acuerdo un crítico de Clarín, Diego Lehrer, que ya no está, que estaba muy enojado conmigo, ensañado conmigo, puso cosas tremendas como que la peluca de Diego Torres, cuando Diego Torres nunca usó peluca en la película, ¿no? Pero te quiero decir, era así, ¿viste una cosa? La crítica la destrozó. Y no fue nadie, la verdad que no fue nadie. Y raro, en ningún país fue nadie. Es decir, en el único lugar que funcionó en Cuba la película. Pero en España fue un fracaso, en México también, en Chile también. En Chile, que yo venía del éxito de Nueces para el Amor, que en Chile estuvo 24 semanas en cartel, Nueces para el Amor. Bueno, nada, son esas cosas, pero la volvería a hacer. La pasamos tan bien en esa película, tan bien. Mencionas a un crítico. Leí que comentás o fomentás que no es responsabilidad de los críticos fomentar, y soy reiterativo, la industria cinematográfica. ¿De quién es esa responsabilidad entonces? No, a ver, yo creo que lo, no sé si dije eso tal cual, pero no creo que sea toda la responsabilidad de los críticos. Creo que yo hay no sé si lo reproduje tal cual vos lo dijiste. Bueno, así no lo sé, no sé. Creo que es de todos. Quiero decir, a ver, desde el Estado, desde el Instituto de Cine, los directores, con las películas que hacemos, y también con el crítico que tiene que saber a qué público está dirigida su crítica. Digo, vos no podés hacer en un diario popular, entre comillas, una crítica destinada a un público intelectual que sabés que entonces va a ir, si lee tu crítica y va a ver esa película, va a ir y va a salir puteando y va a decir, como muchos, es la última película argentina que veo. ¿Entendés? Porque eso perjudica absolutamente. Entonces me parece que eso hay parte de responsabilidad, si querés. Pero digo, también tiene que ver con toda un sinfín de cosas. Voy a salir a defender a los directores en algo. Nadie hace una película mala porque quiere. Todos queremos hacer la mejor película y creo que todos esperamos dos cuadras de cola en el cine el día del estreno. Digo, me parece que si alguien te dice que eso no le importa, es medio hipócrita. Pero es muy difícil hacer una buena película. Es muy difícil. Si no, estaríamos llenos de buenas películas. Sí. ¿No? Hablando de cosas que dijiste y que no dijiste, me parece interesante esto que sí creo que dijiste, es que hay actores que nunca llegarán a ser protagonistas. Explícame cómo es eso. No, pero tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo, ¿viste? Es decir, hay muy buenos actores
que son muy buenos segundos, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque el cine es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El cine es esta magia de la sala oscura y el encanto y el no aburrirte. Hay caras que dicen y hay caras que no. Es así, ¿viste? Es decir, hay gente que tiene carisma y hay gente que no. Y bueno, yo creo que hay muy buenos actores que nunca se los llama para ser protagonistas. Y hay otros que por ahí no son tan buenos que sí, porque tienen ese encanto, ¿no? Esa magia que está ahí. Yo eso creo que con eso se nace, ¿viste? Es la varita mágica. ¿Y cuál es el equilibrio que más te cuesta lograr en tus producciones? Y el equilibrio en realidad es saber si lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿no? Eso, si uno, yo en general, es muy difícil, mira, yo en general, si un día, si ves mi filmografía, soy de repetir, trabajar casi con los mismos técnicos. Es decir, los directores de fotografía creo que tuve dos en 12 películas. Asistentes de dirección los cambié cuando yo me llamaban para hacer un programa de tele y decía, yo no lo hago, pero te recomiendo a tal y ya empezaba a dirigir. Si no, son siempre los mismos editores. Entonces, digo, vos ves una peli, estás editándola y yo la miro y la miro con mis cinco o seis colaboradores y si de los cinco, tres me dicen algo, que algo está mal, les hago caso porque bueno. Ahora, yo te veo hoy una película, por ejemplo, El dedo en la llaga, que vos la nombraste, ¿no? Por ejemplo, El dedo en la llaga tiene dos secuencias que yo no puedo verlas. Es decir, si yo estoy en mi casa, estoy haciendo zapping, El dedo en la llaga, me quedo mirando y vienen esas secuencias, las saco enseguida porque me da vergüenza, ¿viste? ¿Tan arrepentido estás? No, son secuencias que no las puedo ver, que digo, ¿cómo dejé eso? Ahora, hago esa pregunta, digo, ¿cómo dejé eso? Y los cinco que estaban conmigo, que tampoco se dieron cuenta de esto, ¿entendés? Pues es muy difícil ser objetivo con el laburo de uno. Y cuando hablamos de 4 años una película, 2 años una película, decís, estás todo ese tiempo amándola, aprendiendo a quererla. Y es muy difícil decir, no, es una porquería o esto está mal. Muy difícil, cuesta muchísimo ser objetivo. Digo, y esto que voy a decir tiene que ver, mirá, cuando yo aprendí cine. No había escuelas de cine cuando yo me metí en esto. Yo me rateaba el colegio, lo único que me hacía ser amigo del cine, ¿no? Me rateaba el colegio, volvía al colegio, les contaba la película a mis compañeros y les cambiaba el final. Por ahí. Eso es como, si vos me decís, ¿por qué bicho te picó? Lo único que puedo decir es eso. Después no hay otro parentesco con esta profesión. Bueno, nada. A la larga empecé, después de estudiar varias cosas, empecé y tuve la suerte de cuando fui asistente y ayudante de dirección, iba a edición. En ese momento no se editaba en computadoras, se editaba en moviolas, lo que era un engorro, tardabas horas y horas y horas en buscar una toma y no sé qué. Pero yo iba mucho a edición. Y me acuerdo siempre que el director opinaba cuando hablábamos de otra película que se había estrenado con una objetividad maravillosa y con cosas que yo decía, qué bárbaro lo que vio, ¿no? Sin embargo, la película de él tenía los mismos errores que objetaba con tanta solvencia de la otra. Lo que quiere decir que mirar es facilísimo y opinar del otro es facilísimo y ser con uno mismo objetivo es dificilísimo. Rememorando años A, pregunta incómoda. ¿Fueron duros, me refiero al punto de vista económico, los inicios de tu carrera? Son duros. No Sí. dejaron de serlos Es que nunca. es muy inestable. Es inestable absolutamente. Por ejemplo, yo el año pasado trabajé muchísimo porque hice televisión, hice 3 unitarios de televisión. Y ahora estamos ya en abril, mayo casi, por ahí. No hice nada este año. Y no sé cuándo puedo volver a hacer. Tengo un proyecto que iba a ser para este segundo semestre y ya se me pinchó para el año que viene. Espero que el año que viene se haga, pero. Y ahí no cobrás. Digo. Entonces sí, es muy incierto. Para mí era mucho más estable cuando era asistente de dirección.
El día que dije voy a ser director, ese día se complicó todo, pero tuve mucha suerte, la verdad que tuve mucha suerte, porque hice mucha tele y hacer 12 películas está muy bien. Te llevo de un lugar a otro. Parece que cada uno de nosotros tiene su lugar en el mundo. El tema es encontrarlo. ¿Encontraste el tuyo? Sí, 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 sí. Yo estoy feliz donde estoy. Soy un agradecido de poder haber hecho y disfrutar de una profesión. Digo, ya el hecho de saber lo que te gusta y poder vivir de eso ya me parece que es un premio enorme. Así que sí, yo estoy como contento y muy tranquilo conmigo, la verdad que sí, que estoy bárbaro. La tercera temporada de En Terapia te tuvo como director, también Cuentos de Identidad. Mirando tu producción como totalidad, parece que lo que te interesa mostrar son personajes con un perfil psicológico complejo. ¿Me equivoco? Bueno, en lo bueno de En Terapia, a ver, es que me llaman para dirigirla, ¿no? Eso ya es que suene el teléfono y te digan, mira, producimos esto y queremos que vos lo dirijas, es como un alivio genial. Y rogás que lo que te traigan te guste, porque lo peor que te puede pasar es que no te guste y te lo rechaces, cosa que me ha pasado algunas veces, ¿viste? Entonces, encontrar que te dan un proyecto donde vos decís, esto me interesa contarlo, este personaje me interesa contarlo. En el caso de En Terapia 3, te diría que el programa ya venía con un prestigio reconocido y las terceras partes no sabía si eran buenas, lo leí y me parecieron que los personajes que se acercaban al consultorio de Peretti eran interesantes de contar. Así que, nada, fue un placer. Digo, pero ya te digo, fue un obsequio de la profesión que me hayan llamado para hacerlo. En cambio, en el caso de Cuentos de Identidad, bueno, era un concurso que había con 13 capítulos, nos presentamos. Me parecía que hablar de la identidad, no solo desde el desaparecido, sino la identidad del barrio, la identidad de la profesión, la identidad del apellido, la identidad en general, estaba bueno y me daba lugar para, primero, poder hacer comedia, drama, policial. Digo, los 13 capítulos hay de todo. Y segundo, para poder meterme en eso, que es realmente muy importante en la vida del ser humano, ¿no? Es reconocerse y reconocer su entorno. Entonces, me parecía que estaba bien. Hay veces que se da y hay veces que no, volviendo a tu pregunta de si busco ese tipo de personajes. Siempre es más lindo abordar esas cosas que tener algo, digamos, liviano, ¿no? Sí, te escuchaba y pensaba en eso, ¿no? Creo que tu respuesta se orienta a que es más lindo abordar esos temas profundos que, como bien dijiste, estas cosas livianas, ¿no? Sí, 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 tiene que ver con eso. Digo, ojo, por ahí haces. Yo hice Apariencias, es una película con Suar y Andrea del Boca, que es una película, digamos, un pasatiempo que a mí me encantó hacerla. Primero porque nunca había hecho una comedia de ese tipo, entonces vuelvo a lo que te dije antes, era como un desafío ver cómo la podía llevar. Incluso un desafío era decir, a ver cómo es Suar como productor, porque yo lo conocía como actor, había hecho 9 lunas con él. Y a ver qué pasa como productor y cómo puedo yo manejar la dirección teniendo al productor enfrente, ¿no? Así que fue un desafío y me gustó hacerla. Pero evidentemente cuando hay algo en un personaje que vos querés hurgar, ¿viste? Escarbar ahí, es muy enriquecedor. ¿Y qué es mejor, productor o actor? No, productor toda la vida. A ver, yo creo que es muy buen actor, es un comediante bárbaro, Adrián.
Lo que creo que Adrián no se anima todavía y se tiene que animar es hacer un drama. Ahora, como productor, lo que toca es oro. Pero con el género le va bien, acaba de hacer Sí, este pero éxito de Me casé con no un te boludo. confundas, ¿eh? No te confundas, ¿eh? Estoy seguro que Adrián necesita y quiere el reconocimiento no del público, porque el público lo tiene, pero sí de otro sector de la industria, críticos puede ser o lo que fuera, como actor. Y bueno, me parece que se tiene que animar a dar el salto ese y decir, bueno, no hago esto que le sale muy bien, que es la comedia, busco otro género. Alberto, es común verte transitar los pasillos de la sede del Club Temperley de la que sos parte, o del que sos parte. ¿Dialogan en vos el hincha, el dirigente del club y el director? No, a ver, yo no No digo, me vas a decir que no sos hincha porque lo no, soy sos. fana total, soy un fana, pero un enfermo. Toda la vida fui un enfermo, un fana de Temperley, siempre. Pero no quiero ser dirigente, no me interesa ser dirigente, ni ahí. Es decir, soy circunstancialmente dirigente porque el club estaba por desaparecer nuevamente y un grupo de socios nos convencieron de que la única manera era que agarráramos y que íbamos a salir adelante. En ese esquema, gracias a dos o tres personas, a Hernán Lewin, que es el presidente, que es un tipo con un carisma particular y además es un empresario que no le gusta el fútbol o que no sabía nada de fútbol cuando empezó a ser presidente del club, y un grupito más de gente, quien maneja la economía del club y qué sé yo, el club hoy es un orgullo, es uno de los, creo que tres clubes del AFA que no debe plata, tienen los sueldos al día, tanto de jugadores como de la gente, se han hecho obras y seguimos haciendo obras muchísimo y es un club que da superávit. Así que nada, pero no me interesa ser dirigente. Es más, yo no estoy en ninguna red social porque soy tan fanático que creo que dejaría de ser dirigente en una hora si tuviese redes sociales porque siendo dirigente me di cuenta que el hincha de fútbol opina con una liviandad total sin saber lo que pasa durante la semana. Entonces me pondría loco, estoy seguro que me pondría loco. Así que nada, espero terminar el mandato lo mejor posible. Y nada, y seguir con mi profesión. La verdad que por una cuestión de carácter, ser vicepresidente del club me quita mucho tiempo. No puedo desprenderme de las obligaciones que uno cree que tiene que tener cuando cubre ese rol. Y la verdad que no, que quiero volver un poquito a pensar nada más que en películas y en series y no en cómo hacer para que el club siga adelante. Espero que Hernán siga como para que el club siga, pero nada. Ahora estoy embarcado, por ejemplo, en hacer el jardín de infantes y, viste, pierdo 2 horas por día en eso y la verdad que bueno, que es mucho. Permitime interpretarte y volviendo a la pregunta que te formulé, creo que dialogan en vos pero por separados, ¿no? El Y hincha, el dirigente del club, el sí. director. Es pasión. Digo, ser hincha de un club es pasión y hacer cine es pasional. Si no, no. Digo, si vos agarrás y decís, tengo una estabilidad económica total, hago algo que trato de hacerlo lo mejor posible y me destrozan. Si no tenés pasión, no lo seguís haciendo. Entonces, donde hay algo que es que se emparenta totalmente es en la pasión. Seguramente a lo largo de tu trayectoria te realizaron muchas entrevistas y esta no será la última. Para ir cerrando, ¿recordás la primera? A ver, la primera fue cuando era ayudante de dirección, ¿eh? La primera entrevista que me la hizo un periodista que falleció, que se llamaba Martín de apellido, mirá.
y era porque hice un corto que había ganado en Yugoslavia, entonces él me hizo una nota. Pero yo creo que llegué a la dirección casi por una presión de actores y de algunos críticos que en ese momento decían, ¿cuándo vas a dirigir vos? Viste que cuando, cada vez que te ven, decían, ¿cuándo vas a dirigir vos? ¿Y cuándo vas a dirigir vos? Y dije, bueno, tengo que dirigir, ¿viste? Así que más allá de que era lo que quería. Ahora, yo te puedo asegurar que Perdido por Perdido, que es una película que tuvo mucho éxito y que me abrió las puertas a seguir, creo que fue uno de los mejores guiones que yo escribí, y no creo que no está tan bien filmada como merecía. Como merecía o como parece. Tenía un miedo terrible. Me acuerdo que tuve un miedo toda la película. No la disfruté. Es una película que no disfruté por el miedo que tenía. Y creo que ahí vinieron muchas notas y me acuerdo del miedo y lo que transpiraba en las notas. Sí, sí, me acuerdo de eso. Era fatal. Transpiraba muchísimo. En esta ocasión espero que hayas estado cómodo. Una vez más, muchas gracias por tu visita. A ustedes. A vos también, gracias por acompañarme. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y larga vida.